Amigos del Parlante Amarillo, no se pierdan Rock al Parque 2013 el 29, 30 de junio y 1 de julio en Bogotá. Los tres días están divididos conservando, digamos, que el carácter histórico que ha tenido el festival. El primer día está dedicado exclusivamente pues, a los días pesados, a los sonidos metal, death metal, tenemos thrash, tenemos hardcore. El segundo día ya con un poquito más de influencias afroantillanas, por decirlo de alguna forma, tenemos reggae, tenemos ska, tenemos punk. El tercer día pues tiene esos sonidos eclécticos y esas formas nuevas de hacer rock and roll, digamos que sonidos contemporáneos de este tipo de gran género madre que es el rock. La curaduría siempre corresponde a unas instancias de convocatoria, a unos comités artísticos, a todos unos consultores que son parte pues, también de la escena nacional, de la escena bogotana. Las bandas nacionales invitadas y las distritales invitadas tienen que pasar por un proceso de evaluación muy parecido al que pasan las bandas de convocatoria distrital. Tenemos, por ejemplo, una de las bandas que más kilómetros ha recorrido para llegar al festival. Desde Bosnia tenemos a Dubiosa Collective, Rebel Cats, Lucas Sativa y Jaque Reina. El aniversario de Masacre, sus 24 años de metal, los 25 años de Cannibal Corpse. Tenemos Symphony X, la reunión también de Downset y obviamente pues, la reunión increíble de Ilya Kuriaki con una banda mucho más funk, mucho más rock. Vamos a estar rifando guitarras Gibson. Tenemos toda una suerte de cosas que giran alrededor de ir al parque y parcharla y que la gente realmente vaya con todo su parche a disfrutar del festival desde el puro inicio. Indicaciones para el festival, digamos que siempre son las mismas: llevar zapatos cómodos, no llevar objetos cortapunzantes, de pronto cosas que puedan herir a la gente, taches como que en los hombros o lo típico, ¿no? Pero digamos que para este año el mensaje más claro y más directo para la gente sería la buena onda también con las entidades oficiales y tratar de que ese diálogo entre las dos, entre las instituciones y entre el mismo público cambie con amabilidad, con buena onda. Los invitamos a que estén muy pendientes de la programación por Twitter en Rock al Parque Fest, por Facebook Rock al Parque, el festival más grande de Latinoamérica, nuestra página oficial festivalrockalparque.com y nos vemos allá.